Ahí, como ve usted en pantalla, estamos con Araceli Leuquén, quien es candidata a diputada. Falta muy poco tiempo ya. ¿Cuál es el distrito nuestro, Araceli? Gusto saludarla. Mucho gusto en saludarlo, don Rocco, y a todos los auditores y televidentes de Canal 4. Arregles el micrófono Me nomás. arreglo el micrófono por aquí. Ahí sí. Este es el Este es 57, el ¿no? distrito 27 27. para los candidatos a diputados. Con toda la reforma al sistema electoral cambió también el número de los distritos, antes era el 59. Al 59, claro. Claro, Oiga, pero distrito. bueno, 50 y tantos por ahí fueron el aniversario de Pañigual, estuve que la vieron por esos lados. Estuvimos justamente el fin de semana compartiendo con los vecinos de Villa Mañiguales los 55 años de vida. Tuvimos la oportunidad de compartir con muchos vecinos, con mucha gente, la comunidad y además mucha gente que se trasladó desde distintos puntos de la región para hacer parte de actividades tradicionales, culturales que se desarrollaron allá en la Villa Mañiguales. Muy contentos por la organización de los vecinos. Hubo un reconocimiento también a destacados pioneros. Que han entregado su vida y han sido un aporte al desarrollo de la localidad. Ahí estamos viendo justamente la organización de una feria que se realiza de mujeres de la localidad de Villa Mañiguales, que asistieron junto a sus niños. Tuvimos la oportunidad de participar en algunas actividades tradicionales también allá. Ahí ya no estuvimos puerta a puerta, estuvimos tranquera a tranquera. Muy, muy bonita la recepción. La conversación con los vecinos, nos contaron su, ¿para qué vamos a decir? Sus sueños, sus anhelos, lo que esperaban para Villa Mañiguales. Hay un tema de vinculación al mundo rural también importante, del cual de pronto nos olvidamos, pero la verdad es que muy contentos con lo que significó este aniversario 55 de la comunidad. Estuvo presente el señor alcalde, don Óscar Catalán, los parlamentarios, también muchos candidatos, así que. Muy, muy agradable el compartir con la comunidad a pocos días ya en esta recta final de campaña parlamentaria. Una vez estaba hablando el señor Osorio allá en un aniversario y nosotros nos asomamos a la puerta y yo iba con Pedro Carcuro. Entonces la gente vio a Pedro Carcuro y también me conocían a mí y empezaron a aplaudir porque Osorio no sabía por qué lo aplaudía si todavía no estaba la parte del discurso terminada. Y Claro. era la llegada de mi amigo Pedro Carcuro, que fuimos justamente en un aniversario de Mañiguales, debe haber sido unos 20 años atrás, Ah, me cuando imagino que algo unos inolvidable para la 30, gente de la 35 comunidad. años. Oiga, con respecto a una nota que tenemos, usted ha recibido bastante apoyo, así que vamos a escuchar estos apoyos para que usted después nos comente un poco sobre la materia. Conozco de hace muchos años a Araceli Leuquén. Activa, hipertrabajadora, honesta, manos limpias. Una mujer joven, una mujer dedicada fuertemente al desarrollo de su región. Muy cercana a las familias, a las personas que necesitan de buenas diputadas. Estoy seguro que va a ser un verdadero motor para la región de Aysén. Y sé del trabajo que ha realizado en la región. Yo dudo que haya alguien que pueda representar tan bien a la región como doña Araceli Leuquén. Va a ser una diputada en terreno, va a ser una diputada que conoce los problemas de la zona. Ella cuenta con el cariño, el apego y el apoyo de muchos de ustedes. Pero sobre todo, una mujer que jamás se va a olvidar de dónde viene. Araceli tiene que llegar a ser diputada de Aysén. Voten por Araceli y apóyennos a mujeres que no hemos atrevido a entrar a la política donde todavía hay una desigualdad tremenda entre hombres y mujeres. Apoyen a Araceli Leuquén. Le pido que apoye porque va a ser una gran líder diputada mujer, Araceli Leuquén. En Aysén, Araceli Leuquén es la candidata de Sebastián Piñera. No basta con ganar el gobierno, también necesitamos mayoría en el Congreso. Apoya a Araceli Leuquén, la diputada de Piñera. Vamos bien, ¿eh? No se ha conseguido ninguno más. Don Hugo Ortiz Felipe y ahora es del PRI. Hugo Ortiz, pero un cariñoso. Bueno, yo sé que de repente conecta ahí, sintoniza con el canal. Y la verdad es que es un gran respaldo también, don Hugo, más allá de que hoy día tiene un partido político distinto, siempre ha sido un gran amigo que me ha apoyado ¿Cómo ha muchísimo. sido la relación con todos estos personajes nacionales que
le entregan su apoyo. La verdad, Rocco, son... Amistad. Ya uno genera vínculos, hay cariño, hay compromiso, hay confianza, por lo tanto yo agradezco el respaldo de mi partido tanto a nivel nacional como regional. Son 20 años en el quehacer público, son 20 años de historia en la militancia Renovación Nacional en distintos cargos dirigenciales y por cierto que yo valoro el apoyo que justamente la bancada de Renovación Nacional me entrega cuando me solicita también ser candidata a diputada por la región de Aysén, no porque exista hoy día una ley de cuotas que le establece un espacio a las mujeres, sino que porque de verdad yo creo que en lo personal, al igual que muchas mujeres que hoy día están en distintos partidos políticos, se han ganado un lugar trabajando, estableciendo confianza con la gente, que hoy día es tan difícil en el contexto en el que nos encontramos, con tanta desconfianza de la gente con los políticos, que creo que ha ido de menos a más. Hoy día la gente está instalada en la discusión pública, está informada respecto a cuáles son sus candidatos y a quienes quieren que los representen, tanto en la Presidencia de la República, el Parlamento y el Consejo Regional de Aysén. De hecho, Andrés Ara mandaba un mensaje bastante claro, queremos ser también mayoría en el Congreso. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes para este 19 de noviembre. Yo represento como candidata a diputada a Renovación Nacional, a mi sector que es Chile Vamos y por supuesto a mi querida región de Aysén ante todo. Pero yo creo que hay una confianza de pronto un poco negativa en mi sector respecto a que vamos a ganar con Sebastián Piñera y están todas las condiciones dadas para eso en una primera vuelta. Yo, que recorro las calles, al igual que usted, Rocco, nos damos cuenta en las casas que visitamos, los hogares con los cuales conversamos, en que hay todavía ahí un tema de no querer ir a votar, de que tenemos que reforzar la participación de la gente. Mi sector no se puede confiar, al igual que la gente que adhiere a mi candidato presidencial, Sebastián Piñera, no se puede confiar en que esto está ganado. Nosotros tenemos que votar, ejercer nuestro derecho a sufragio, porque al país le significa muchísimo una segunda vuelta en términos económicos. Yo creo que efectivamente las cartas están echadas y yo estoy segura que el próximo presidente de Chile va a ser Sebastián Piñera, pero definamos esto en primera vuelta, yo en lo personal como candidata de Chile Vamos le hago un llamado a mi sector para que se movilice y haga el esfuerzo ese día tan importante y crucial de votar por nuestra opción y que la gente que tiene otras preferencias políticas que son muy legítimas y respetables también lo pueda hacer para que esto ojalá se defina con la mayor representatividad posible y nuestras autoridades, tanto los consejeros regionales como los parlamentarios, los 5 parlamentarios que sean electos con una representación ciudadana importante. Indiscutiblemente que usted habla de una primera vuelta, pero luego de escuchar el debate de Anatel, no da para la primera vuelta. Yo creo que van a haber sorpresas en esta segunda vuelta y nombres que están ahí en la encrucijada y no está todo ganado para solamente un solo candidato. También las mujeres se mostraron bastante firmes en este último debate. ¿Lo logró ver usted? Yo creo que siempre las mujeres son un aporte a la actividad política y qué bueno que se genere este abanico de posibilidades para que el país pueda elegir de la mejor forma posible. Así como yo adhiero a un candidato presidencial, que en mi caso es Sebastián Piñera, también entiendo que hay candidaturas que han tomado fuerza en el contexto de esta campaña, como la de José Antonio Kast o de una Carolina Goich. Yo creo que el debate se instala, es valioso cuando se instalan ideas, propuestas, discusión pública respecto a lo que queremos hoy día para el país y para la sociedad que queremos construir. Y de pronto nos encontramos que son muchos más los puntos en común que tenemos que los puntos que nos diferencian y que nos dividen como país. Y yo creo que ahí es donde debe estar la visión instalada del Chile que queremos después de marzo del 2018. Lo hablamos muchas veces, Rocco, acá mismo, respecto a que más allá de los gobiernos de turno, la labor que ha desarrollado el Estado de Chile en la región de Aysén, una zona extrema, con particularidades distintas a las del resto del territorio nacional, y donde falta mucho por hacer, se ha avanzado mucho, pero tenemos hoy día una obligación importante, todos quienes queremos llegar a un escaño en el Parlamento, para defender con fuerza los temas de Aysén. Yo espero que el equipo parlamentario que se constituya el día 19 de noviembre tenga la claridad más absoluta, que las diferencias ideológicas no pueden ser la prioridad,
que la bandera regional que tenemos que encauzar tiene que ser la más importante. Fíjese que la próxima persona que le va a dar su apoyo, que tenemos unas imágenes, la conoce muy bien a usted, porque le dice prácticamente, le manda un mensaje, aunque no lo dice, que no coma más sopa de mariposa, sino que le echa las porotadas. Son muy livianas las mariposas. Parece que sí. Dice después de la campaña vamos a comer. Ya está un poco como más con músculo de relojero, ya pues se ha adelgazado mucho esta campaña y la quieren como con más fortaleza. ¿Ves? Escuchamos el saludo entonces de quien viene a continuación. Conozco a Araceli Neuquén hace mucho tiempo. Conozco sus talentos, sus capacidades, su juventud, pero por sobre todo, su compromiso con la gente de Aysén, su vocación de servicio por la gente de Aysén. Araceli hace que los problemas suyos sean sus propios problemas, los siente como propios y entrega lo mejor de sí misma para ayudar a que usted pueda resolver sus problemas y tener una vida más plena, más feliz. Por eso estoy seguro que Araceli Neuquén va a ser una gran diputada por la región de Aysén. Y si tuviera que darle un solo consejo, que se coma más platos de porotos para que tenga la fuerza para ser la gran diputada que usted, su familia y Aysén necesitan. ¿Por qué quería borrar esa parte a la serie de Neuquén? ¿No le gustan los porotos a usted o prefiere un pastel de choclo? Yo soy, bueno, sí, no sé, yo soy buena para comer, no me creen en las casas, pero tomamos mate, comemos sopa y pilla. Lo que pasa es que ha sido una campaña fuerte, intensa, de conversar mucho con la gente, de caminar muchísimo. Yo siempre he sido de este 1.50 m, pero con la energía de que me entrega la gente, la verdad es que todos los días estamos en la calle, pero eso ha significado que bajemos un poco de peso en esta campaña parlamentaria. Así que recibe el mensaje del expresidente. Se le agradece en la última visita que realizó. Ese era el tema. Araceli, ¿cómo un poco más para que tenga la fuerza y la energía suficiente para defender con fuerza los temas de Aysén? Así que se agradece el mensaje de nuestro futuro presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo siente ese apoyo usted? Fundamental. Ha sido fundamental desde el primer día. Desde en el mes de abril que realiza su gira en la región de Aysén y parte la campaña presidencial en una zona extrema como la nuestra, es que yo siento un cariño distinto, un reconocimiento importante por parte de nuestro candidato presidencial Sebastián Piñera, que yo agradezco muchísimo, así como del comando presidencial y de mucha gente que nos entrega su apoyo día a día. Pero la verdad es que he recibido, yo creo que en esta campaña, un apoyo político y partidista importante, así como siento el cariño más fundamental, que es el cariño de la gente en la calle. Así que ese es el motor que me brinda la gente para trabajar todos los días intensamente en esta campaña. Y esto no termina el 19 de noviembre. El 20 comienza el verdadero trabajo por la gente de Aysén con más fuerza que nunca. Ustedes han formado una dupla con Pilar Cueva y le han llamado la dupla ganadora. Esta dupla, ¿cómo se ha ido afiatando en el recorrido? Porque hay que permanecer muchas horas, hay mucho contacto, mucha relación. ¿Cómo se ha ido generando, cómo se ha ido fundiendo? ¿Ha ido para más? ¿Ha sido mejor conocerse más intensamente? Porque son jornadas muy intensas, me imagino, cuando uno viaja por esta región de Aysén, que no es fácil, son horas y horas y horas que nos separan de repente de O'Higgins, de Tortel, de la Junta, de Puyuhuapi, de Raúl Marín Balmaceda, de distintos puntos. ¿Cómo ha sido esta dupla ganadora? Tengo una imagen ahí, a lo mejor podíamos escuchar a esta dupla y después comentamos sobre la materia. Perfecto. No lo tiene. Yo creo que, bueno, hemos estado en cada punto que usted ha mencionado, Rocco, de la región, compartiendo con los vecinos, con los habitantes de la región de Aysén, en cada lugar, en sus hogares, en torno a un mate, una conversación respecto a qué es lo que necesitan, cuál es la deuda pendiente todavía con la región. Y la verdad es que efectivamente, yo a Pilar Cuevas la conozco, quien hoy día es mi candidata a senadora y me acompaña en la lista de Renovación Nacional, la conozco hace aproximadamente 20 años, la conocí como presidenta regional de Renovación Nacional,
luego como consejera regional por 2 periodos en el Consejo, y más tarde trabajé junto a ella cuando se desarrolla como intendenta regional por Aysén. Y la verdad es que yo quiero hacer en esto una infidencia que a lo mejor he comentado en algunas instancias, pero lo quiero reforzar. Tanto Pilar como candidata senadora y yo teníamos un cupo absolutamente garantizado para ser candidatas parlamentarias por Aysén en representación de Renovación Nacional. Pero hoy día nosotros entendemos que la política ha cambiado y que la participación ciudadana es fundamental. Y es por eso que más allá que teníamos ese cupo garantizado, nosotros pusimos en nuestros nombres a disposición para ser parte de una consulta interna y que sean los militantes de Renovación Nacional en primera instancia los que definan quiénes querían que sean sus candidatos. Nosotras por ley de cuotas teníamos ese cupo garantizado en Aysén. Sin embargo, nos sometimos al escrutinio de las bases para efectos de ser electas como candidatas. No fue una tarea fácil ni un desafío simple, pero lo logramos y es por eso que yo creo hoy día en que la política ha cambiado y tenemos que escuchar mucho más y tenemos que ser más validados también al interior de las bases. Yo por eso también le tengo un gran respeto a Pilar, porque salimos electas en esta consulta interna y sé que son muchas cosas las que tenemos en común, muy especialmente el arraigo con nuestra región de Aysén. Ella es una mujer que la conocen, firme, muy potente, muy firme en sus decisiones, muy consecuente y consistente, y yo creo que la consecuencia hoy día es algo que está muy ausente de la actividad política. De pronto vemos a muchos políticos y nos dice la gente en sus casas, deambular por distintas casas políticas de un lado para otro, y la verdad es que yo creo que uno siempre tiene que seguir por el camino de las ideas que representa, en los momentos buenos y en los momentos malos. Yo tengo ese respeto por Pilar y mañana, por ejemplo, viajamos, nos trasladamos hacia la comuna de Guaitecas, a Melinca, para compartir junto a Pilar y nuestro alcalde Cristian Alvarado Yarzo, quien ha desarrollado una tremenda gestión en la comuna, es muy reconocido por la comunidad y, claro, ese trabajo en conjunto y en equipo lo vamos a desarrollar hasta el último día porque es lo que espera la gente de nosotros. Se le ha hecho más fácil ir a algunas comunas porque la gran mayoría de los diputados, de los alcaldes pertenecen al sector de ustedes. Sí, la verdad es que pertenecen a nuestro sector por mayoría, sí, en la región de Aysén. Puerto Aysén, Puerto Cisne, Cócarne, Marcelo Santana. Yo sé que ellos como alcaldes, militantes de la Unión Demócrata Independiente UDI, tienen otra preferencia en el ámbito parlamentario. Sí, pero se le hace más fácil. Pero exacto, no ha sido una dificultad el llegar a esas comunas, todo lo contrario. Tanto Óscar Catalán como Marcelo Santana, un gran amigo además, se han portado muy bien cuando hemos visitado cada una de sus comunas. Así que se agradece también ese respaldo. También debo decir, y ser muy honesta, que también lo hemos sentido en comunas que no son alcaldes de nuestro sector. La verdad es que yo siento que hoy día hay un espacio abierto para conversar con la gente, para discutir de sus problemas y para que los candidatos podamos contar qué es lo que queremos hacer para el desarrollo futuro de la región de Aysén. Hemos sido insistentes, lo hacía con una candidata anterior que compartía y conversaba, de a lo mejor ya puede ser como muy majadero de decirle a la gente que no deje de asistir el día 19 con este deber ciudadano. Escuché a Jimena Órdenes hace un ratito y es el llamado transversal. El llamado transversal a que más allá de la preferencia que pueda tener cada vecina, cada vecino en su hogar, puedan participar de esta elección del día 19 de noviembre, porque vamos a elegir autoridades que van a ser fundamentales para los próximos años y la calidad de vida de nuestra gente. Candidato a presidente de la República, vamos a elegir senador en la región de Aysén, o senadora, vamos a elegir diputado o diputada, 3, porque ahora con la reforma al sistema electoral aumenta en un cupo más la región con un diputado. Y vamos a elegir además 14 consejeros regionales en las 4 provincias de la región de Aysén. Y acá en Coyhaique tenemos una papeleta muy grande de 38 consejeros regionales, 30. Entre ellos los que representan a mi partido, Marcia Rafael, Raúl Rudolfo y Valentín Solís. Y yo espero que usted también tenga mucha, mucha suerte, Rocco,
por el reconocimiento que tiene en la comunidad, que uno lo siente también en las calles y en las poblaciones cuando uno recorre. Aunque yo no creo en la suerte, ¿sí? No, yo tampoco creo en la suerte. Yo creo en el reconocimiento al trabajo. Yo creo que esa es la diferencia entre algunos que se instalan 3 meses antes a hacer una campaña y otros que llevamos toda una vida en el servicio público, trabajando por las personas, con los errores y los aciertos que significa estar en una actividad como esta. Yo le agradezco su deferencia y quiero también solicitar a la gente que me disculpe de que no he podido y no he querido ser, no sé, invasivo. No he querido golpear ninguna puerta, porque no sé, de repente me cuesta a mí que no tengo la cultura del puerta a puerta. Así que quiero agradecerle su palabra, porque yo no he aprovechado para ningún lado este espacio. Y hoy día estoy ya definido, lo tengo claro, 35 años acá, han sido un baluarte para mí y es una manera de, en el fondo, de agradecer todo lo que uno ha recibido acá por toda una vida. Logré educar a mis 4 hijos acá, que fue muy tranquilo una vida con... Y ellos ya son tan grandes, ya están tan bonitos, tan bonitos. Gracias, Araceli. Están enormes, grandes. Sí. Yo creo que, además, Rocco, el cariño se construye. Es muy difícil sacar a la gente del corazón cuando uno ha tratado de aportar o de contribuir, cuando uno ha caminado y recorrido las calles de Coyhaique, cuando nos conocen desde hace muchos años trabajando por lo que significa nuestra tierra, lo que queremos para Aysén. Y yo siento que acá en todos los sectores políticos hay gente muy valiosa que va a integrar el próximo Consejo Regional de Aysén, que es una instancia donde se define la inversión pública de la región. Y es por eso tan importante, y no da lo mismo por quién votar, por eso es tan importante considerar y elegir a la gente que encarna tanto una mirada técnica como política, pero también conocimiento, experiencia y trayectoria. Yo creo que esa es la diferencia y muchas veces no es necesario solo el puerta a puerta. Hoy día tiene la posibilidad de llegar a cada casa a través de las pantallas de Canal 4 y los oídos con Radio Coyhaique, y eso ya también es importante. Ayer lo conversábamos también con nuestra consejera regional, Marcia Rafael, y es el sentimiento también en la calle, lo hemos palpado. Así que yo creo que aquí desearle éxito y suerte a todos quienes se merecen un espacio en el Consejo Regional de Aysén. Bueno, Araceli, me imagino que sigue su recorrido. Seguimos nuestro recorrido hoy día con muchas actividades. Mañana, lo decíamos, hacia Huaytecas, el viernes en Aysén, el sábado en Coyhaique. Y esperamos justamente que estos últimos días de campaña, esta recta final, sean, vuelvo a insistir, una campaña limpia de ideas, donde entendamos que después del 19 de noviembre vamos a seguir viéndonos en las calles con los otros candidatos, con la gente, que no necesitamos una campaña de odiosidad ni de mezquindad, ni tampoco de mentiras, ni de inventos, ni de descalificaciones. Necesitamos una campaña linda que motive a la gente efectivamente para que participe el día 19 de noviembre y tengamos un gran nivel de participación. Yo creo que eso va a ser un buen resultado para quienes hoy día hemos desplegado una campaña durante meses, meses y meses, trabajando para ganarnos la confianza de la gente, tocando cada puerta con mucha humildad, y es por eso también que agradezco el cariño que nos han entregado en cada casa y agradezco a mi equipo también, ya estamos casi terminando esta campaña, a mi equipo de trabajo más cercano y a mi madre, por supuesto, que es la que me acompaña en el día a día. Y a su padre. Y mi señor padre que está en el cielo. Bueno, y yo al despedir a Araceli me quedo con esa frase que se hizo famosísima en el año que usted ni nacía todavía, en 1962, cuando Leonel Sánchez dice que gane el más mejor. Que bueno. Gane el más. ¿Ah? Que gane. No, no fue Lenin. No fue Lenin. No, quedó claro. Fue Leonel Sánchez. Nosotros fue Leonel Sánchez. Y ahí no había Google. Ah, no, fue Caselli. Ya. No fue Caselli, fue Leonel Sánchez. Perfecto. Un gusto saludarle y nos despedimos de la presencia de la candidata al diputado, Araceli Leuquén. Gracias. Muchas gracias, Rocco. Mucha suerte.